mis saludos para Iñigo Koch, especialista en tecnología, el gerente de Red Segura, para hablar sobre redes sociales. Iñigo, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Iñigo, uno ve que muchas empresas pues montan su página en Facebook, de pronto tienen su cuenta en Twitter y en YouTube, montan algunos videos y algunos creen que ya hicieron una tarea, pero es mucho más. Es muy cierto, Juan Carlos. Todo el mundo sabe que las redes sociales hoy en día son una necesidad, pero desafortunadamente hay empresas que solamente colocan en la página web el vinculito, Twitter, Facebook y demás redes sociales. Y abren una cuenta de Twitter, abren una cuenta de Facebook, una cuenta de YouTube, pero el contenido que generan es casi nulo, o sea, solamente casi que hay el primer tweet o la primera o algo que pusieron la primera vez en Facebook. Otro error también es como vender solamente, como llegar a las redes sociales solamente vendiendo el producto o el servicio que uno ofrece, cuando las redes sociales realmente son un lugar para establecer relaciones con la gente. Claro. Ese es el objetivo de las redes sociales. Usted no llega a un cóctel a vender de una vez, usted primero llega a hablar, a contar, a interactuar y por allá al final cuenta de qué se trata su negocio. Esa es la clave, o sea, las redes sociales realmente son un medio para lograr interactuar con una serie de personas o con un grupo grande de personas, y con la retroalimentación que le da a esas personas ya uno inclusive ya tomar acciones empresariales. Iñigo, yo lo voy a felicitar porque usted fue muy cumplido con la tarea que le pusimos. Le dijimos, bueno, investíguenos 5 herramientas que sean muy útiles a la hora de hacer una buena estrategia de social media, y usted las trajo. Aquí las trae. Vamos a mirar una por una. ¿Cuál es la primera? Empecemos con la primera, que es Timely. Sí. Timely se encuentra en www.timely.is. ¿Qué hace Timely? Timely es una herramienta orientada específicamente a Twitter, y esta herramienta lo que nos permite es, colocando el nombre, o sea, el arroba y el nombre que uno tiene en Twitter, decirnos, de acuerdo a los seguidores que tenemos, o sea, de acuerdo a la audiencia que tenemos, cuáles son los horarios más adecuados para llegar a un mayor número de personas. Ah, qué bueno, excelente. La hora, ellos ponen en hora estándar del este, que es la misma de nosotros, o sea, -5, o sea, que la hora que sale ahí, si sale EST, es la misma hora de Colombia. Quiere decir que aplica perfecto. Aplica perfectamente. Eso quiere decir que ya llevándolo a la práctica, cuando yo tengo esa herramienta, sé a qué horas debo tuitear para llegarle a un mayor número de personas. Es correcto. De acuerdo con el objetivo que yo quiero lograr. Es correcto. Esa es la primera. ¿Cuál es la primera? La segunda sería Klout. Klout es una herramienta de medición de desempeño, no solamente en Twitter, sino en otras redes sociales como por ejemplo Facebook. ¿Qué es lo que hace Klout? Klout, de acuerdo con las personas que uno sigue y los seguidores que uno tiene, establece un perfil de acuerdo a una matriz que ellos tienen definido. Aunque es difícil pues como hablar de Klout en detalle, sí digamos que en ese perfil uno va desde un observador hasta un especialista o una celebridad. Obviamente, siendo el observador, pues el inicio, digamos, cuando uno inicia en Twitter, va uno a ser observador, que claro, es, digamos, como el... Casi que generalmente donde la gente cuando entra lo que hace es seguir a otros, pero es poco activo. Correcto. Y de ahí en adelante, entonces ya a medida que uno vaya generando contenido, y no solamente contenido, sino que vaya generando relaciones, porque de eso se tratan las redes sociales, entonces uno va llegando a ser especialista, que sería el caso de las cuentas que tienen un alto impacto, pero que tienen un tema muy definido. O llegar al extremo de arriba, que sería una celebridad, que es el caso, por ejemplo, de los cantantes, o sea, Juanes, o de las personas pues que son... célebres, por decirlo así, y es personas que tienen un amplio compromiso, un gran número de seguidores y que hablan de unos temas muy amplios. Hay una pregunta aquí, Iñigo, que tiene que ver como con cuando yo hago mucho, utilizo las redes sociales para fines profesionales, de mercadeo de mis productos, de mis servicios, el Facebook, el mismo Twitter, pero de pronto usted a veces pues le o sea, le pone temas que tengan que ver como con lo personal. Entonces uno dice, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿O lo utilizo solo? ¿O creo otra cuenta cuando tengo algo personal para contar? ¿Cuál es la recomendación? Pero les voy a contar mi experiencia. Yo empecé con un Twitter para mi empresa, que es Red Segura. Sí. Y llegué a un problema, y es que yo quería decir cosas que no quedaban realmente bien decirlas a nombre de la empresa, sí, porque eran cosas ya muy personales. Entonces usted creó otro. Entonces yo creé uno que es el mío, que es Iñigo Koch, donde ya tengo como la libertad de expresar lo que yo quiero decir, claro, y ya no es a nombre de la empresa. Por lo tanto, yo creo que es importante tener un Twitter personal y tener un Twitter de empresa, porque bueno, los temas son diferentes y realmente no se puede tratar lo mismo. Y digo, hay una herramienta que tiene que ver con los hashtags, los de Twitter, obviamente. Ajá. Sobre todo las personas cuando empiezan en Twitter ven los tweets y eso parece jeroglíficos. Claro, tiene el numeral y numeral, adelante, arroba, entonces realmente dicen eso qué es. Los hashtags, como sabemos, son, digamos, los temas, es como para uno clasificar, unas etiquetas que permiten clasificar los tweets de acuerdo a temas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de Twitter, yo pondría hashtag Twitter y hashtag SM, que en inglés significa social media, o sea, redes sociales. Claro, aquí por ejemplo tenemos el hashtag numeral negociosentm y muchas, correcto, personas interactúan por ahí cada noche. Y es la forma de interactuar con el programa. Exactamente, sí. Pero muchas veces uno se encuentra con unos hashtags que uno no tiene idea qué quieren decir. Entonces, este sitio, www.tagdef.com, en este sitio yo puedo buscar cualquier hashtag y ese hashtag me dice la definición y me dice qué tanto se está usando. O adicionalmente, si a mí se me ocurre un hashtag, como lanzar un hashtag en Twitter, yo puedo registrarlo y decir cuál es la definición que le doy. Muy bien, vamos con la cuarta herramienta, que es Hootsuite. Correcto. Yo creo que podemos hablar simultáneamente de Hootsuite y de TweetDeck, porque realmente cumplen la misma función. Sí. Son herramientas muy importantes, pero que también pueden ser muy peligrosas. Entonces hay que usarlas con cuidado. ¿Qué son? Son integradores. Es desde una sola interfaz, desde una sola plataforma, yo manejar el contenido que voy a publicar tanto en Twitter como en Facebook, como en YouTube o en LinkedIn y otras redes, sí, también. ¿Por qué es un peligro? Porque, primero que todo, el lenguaje que se usa en cada una de las redes sociales es diferente. No es el mismo el lenguaje de Twitter que el lenguaje de Facebook o el lenguaje de LinkedIn. De ahí que sea importante, haciendo como un pequeño paréntesis, recalcarle a los televidentes que en las empresas es muy importante llegar a tener como una persona encargada del manejo de los medios sociales. El famosísimo community manager. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona con muchas habilidades de comunicación, que conozca muy bien los medios sociales y que sea capaz de tomar el plan de mercadeo, las políticas de comunicación de la empresa y sintetizarlos en un manejo, en un buen manejo de la empresa en las redes sociales. Entonces, lo primero es que esas herramientas integradoras la vaya a manejar una persona que sabe de comunicación y que entiende cuándo puede postear a un lado o cuándo puede hacer lo que llaman un post cruzado, que sería, sí, la misma información, manejarla a través de Twitter, a través de Facebook o a través de LinkedIn o de YouTube a la vez. Claro. Lo otro es, y eso es importante decirlo porque ya se dieron casos, hubo un caso muy famoso con una empresa muy importante de Estados Unidos, que tenía de community manager a un tercero, a una empresa de comunicaciones, y la persona que manejaba la cuenta de esa empresa tenía su Twitter personal en la misma herramienta, en un Hootsuite o TweetDeck. ¿Qué pasa? Que se le fue la mano y un post personal que tenía la palabra de 4 letras que empieza por F en inglés, que sabemos que es como la grande, y lo mandó a nombre de la empresa en vez de mandarlo a nombre personal. Sí. Eso fue, claro, grave, gravísimo. Atentó a la reputación de la compañía. Claro. Entonces, esa es otra recomendación, o sea, manejar solamente en esas herramientas integradoras cuentas que tengan el mismo perfil. O sea, si yo tengo varias cuentas de la empresa, digamos la cuenta de Twitter, la cuenta de Facebook, la de YouTube y la de LinkedIn, manejarlas en ese ambiente, pero no manejar cuentas estrictamente personales. Las personales combinadas, claro, con las empresariales. Claro, porque ahí se puede, simplemente un clic mal dado y puede dar lugar a cosas desastrosas. Sí. ¿Sí? En la parte positiva, pues hombre, uno poder manejar desde una sola parte todos los medios es algo muy muy bueno. Es algo muy bueno y sobre todo que nos permite, además de hacer eso, de poder manejar contenido de diferentes medios, mirar también todas las actualizaciones de Facebook, de LinkedIn, de Twitter en una sola interfaz. O sea, mirar todo lo que la gente que uno sigue, mirar todo el contenido que generan. O permiten también uno suscribirse ya no a personas, que serían los seguidores, sino suscribirse a determinados hashtags. Entonces, si a mí me interesa ver qué está pasando a nivel de tecnología, yo me puedo suscribir al hashtag tecnología y ver en tiempo real qué es todo lo que se está generando a nivel tecnología en Twitter o en Facebook. Bueno, muy bien, Íñigo, qué buen tema, muchísimas gracias por haber cumplido esa tarea con lujo además. Muchas gracias. Entonces esperamos que sea de mucha utilidad para los televidentes que ven nuestro programa aquí en el país y también que nos ven internacionalmente a través de www.telemedellín.tv y ven los enlaces en YouTube en el /negociosentm.